¿Cómo que Atomy viejito volvió? Necesito entrar, pero... ¿25 Robux? ¿Qué es esto, Bloxburg? Empieza a dejar tu 20 likes, suscríbete a mi canal, no cuesta nada, es gratis. A la hora si ya lo hiciste, muchas gracias. Recuerda usar mi código Anielica en la tienda de Roblox. Bien, como les estaba diciendo antes, Atomy Legacy volvió, es el original de Dreamcraft, pero ahora cuesta 25 Robux. Voy a enseñarle a Oliver el Legacy Atomy, que es el primer Atomy que yo jugué. Él en su tiempo lo jugaba. Vamos a ver si recuerda algo de cuando inicié el canal, que él fue el suscriptor número uno, ¿sí o no? Sí, yo fui el número uno. ¿Verdad? Entonces vamos a ver qué cosas han cambiado y si sigue igual a como lo recuerdo. Aunque hace unos años lo abrieron y no costaba nada de Robux. Así que vamos a hacer lo siguiente. Como sé que hay muchas personas que probablemente no lo van a poder jugar porque no tienen Robux, voy a estar regalando 25 Robux para que puedas entrar a jugar Legacy Atomy. Así que comenta a tu usuario de Roblox. Muy importante unirte a mi grupo de Roblox que está en la descripción para que yo te pueda dar los 25 Robux. Así que comenta a tu usuario de Roblox. Importante, suscrito, suscríbete a mi canal y like a este video. Ok, sí, esto sí es tal como lo recuerdo hace algunos años. Si quieres ver el video que grabé hace un tiempo, lo voy a dejar en la descripción. Que voy a elegir el rol de papá, mamá. Y vamos a darle a jugar. Uy, esto sí es lo que yo recuerdo. Por 400, no quiero nada de esos. No se supone que yo lo tenía. Bueno, no sé. Ay, mira, que hay una persona que me reconoció. Cuando inicié el canal en 2017, la primera vez que entré al juego era justamente así como estaba Atomy. En sus inicios no había mascotas, porque el juego estaba pensado para adoptar bebés. ¿Qué es eso? ¡Ay! Es un pan. Vámonos. Corre. El juego estaba pensado para adoptar bebés y jugar al rol de ser papá y mamá. Sí, ya sé, está muy raro y turbio, pero pues eso fue pensado para este juego. En específico, Atomy. Así que cuando yo jugué la primera vez, esto era Atomy. Y no me acuerdo, tendría que revisar si tú alguna vez jugaste Atomy conmigo. Pero yo recuerdo que solo jugaste Jailbreak conmigo. Jugué Atomy, te recuerdo bien. Ok, te recuerdas que sí. Esto es... la guardería. Oiga, no me deja entrar. No, a mí tampoco. ¿Qué le pasa? Ahí está, ahí entraste. Olvídalo, ya entré. No, esto no es la guardería, ven. Esto es una cosa de venta de juguetes. Casa cuna, lo que sea. Bien. Ay, no puedo salir. Oye, qué random estuvo eso. Bien, no me acuerdo. Ay, ya, no, olvídalo. La guardería es esta. ¿Cómo se me puede olvidar? Y... que tenía el mismo color. Sí, era idéntico. Era, bueno, sigue siendo lo mismo. Lo que se me hace un poco extraño es que ¿por qué lo pusieron a Bobus? Dreamcraft, ya te vi que eran nuestros Bobus. No te basta con poner tantas mascotas de Robux si ahora quieres poner al juego. Pues no sé, qué pena. ¿Por qué vuelves a entrar? Se movió. Sal de ahí. Ya está. Ahí está. Al fin se pudo. Algunas cosas no funcionan, como el globo este que ya ni siquiera avanza. ¡Ay, mira! Adopté una niña. Ok, adopté a alguien sin querer. Pensé que era lo del globo. ¿What? ¿Por qué me empujó? Y ese globo sí funcionaba. Sí, el globo sí funcionaba. Estas son las casas antiguas en donde podíamos, digamos, rentar por día cada casa. Mira, viene la bebé ahí. Bueno, pues la voy a llevar en brazos, ¿por qué no? Está un poco pesada, pero nada. Bueno. ¡Ay, se hizo de día! ¡Qué bonito! Ya salió el sol. En el Atomy original no tenías casa, ni vendían casas, ni nada de eso. Tenías que rentar una casa con el dinero que tenías. Dinero que ganabas cuidando a bebés. ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? ¡60! No, no tengo dinero. ¿Puedo comprar dinero? No tienes... No. Tengo solo... ¿Cómo vas a comprar? Tengo solo 25 bucks. Parece que sí puedo comprar. Voy a intentar comprar... bucks. Para rentar esta casa necesito 100. Voy a ver si puedo comprar 155 bucks. A ver si me deja. ¿Sí? Y para eso me cobraron 25 Robux. Es una estafa. No me puedo cambiar a la bebé de posición, digo. Estamos sin casa, una familia sin hogar. Vamos a tener que vivir en la calle. Ay, quiero estornudar. Acampemos aquí. Au. Salud. Gracias. Bien, vamos hasta... ver si podemos encontrar una casa o al menos dormir en algún lado. Es que no puedo hacer nada. O sea, ni siquiera puedo
Ok, siento haber cortado el video con Oli hasta esta parte, pero es que me va un poco mal la PC, entonces he tenido que regrabarlo porque va un poco lag. Entonces, vamos a hablar acerca de las diferencias de la Domi de 2023 a la Domi del 2017. Para empezar, obviamente los cambios en el mapa. Como vemos, el mapa anteriormente era un poco más simple y un poco sencillo, no tenía tantas cosas. Adicional a eso, antes se tenía esta Pet Store, pero nunca se abrió. Después de eso han venido los huevos, en donde podemos obtener las mascotas. Otras diferencias que podemos encontrar es este camino, que antes era como un camino de un tronco de madera gigante, y ahora es un puentecito con acceso a este bonito lago que se encuentra en toda la isla de adopción. La otra diferencia que había mencionado anteriormente era el tema de las casas. Ahora podemos comprar con Robux casas, podemos también comprarlas con box, pero en el pasado únicamente se podían rentar o alquilar casas para poder vivir. Interesante, ¿no? Algunos edificios por dentro sí que son grandes, pero no tenían ningún uso en específico, como esta especie de templo de adoración a los creadores de Adobe, que hasta el momento no sé para qué se utilizaba, pero allí estaba y era uno de los más grandes que podíamos explorar dentro de Adobe 2017. Otra de las enormes diferencias entre ambos Adobe o ambas versiones de Adobe es que ahora existen los trabajos en donde podemos conseguir dinero. Y eso que esto no estaba previsto, porque hasta ellos habían negado que iban a agregar trabajos para no parecerse a juegos como Bloxburg. Y actualmente podemos ganar dinero en la peluquería. Y pues una de las similitudes es que podemos ganar dinero también cuidando bebés, pero ahora también se pueden ganar dinero cuidando mascotas. Eso ya desde hace bastantes años. Este era el patio de juegos o el parque de juegos de Adobe antiguo, Adobe viejito, como sea. Y en el patio o parquecito de juegos teníamos los parkours, que teníamos diferentes versiones hace muchos años. Ahora solo tenemos unas pocas versiones, que es donde yo juego para poder regalarles a ustedes Robux. Y estas versiones me refiero a las que se encuentran dentro de los hobbies. Sé que algunos de estos datos ya lo sabían personas que juegan a Adobe desde hace años, pero también hay personas nuevas dentro del juego que no conocían todo esto que estoy mostrando ahora mismo. El juego lo voy a dejar en la descripción y voy a estar haciendo una serie de videos para mostrar los edificios que se encontraban en ese entonces y que ya no están. Vamos a ver cuáles son los parkours que ya no existen. Creo que la fábrica es uno de los parkours que ya no están actualmente. Los rápidos, que es esta especie de montaña con un lago debajo. El templo perdido, entre otros. Comenta cuáles y si recuerdas alguno de ellos. Y si no, el mapa estará en la descripción. Aunque el mapa era algo pequeñito, se prestaba para hacer muchas actividades. Y este mapa fue el que llevó a Adobe a la fama. Aunque Adobe creo que se hizo más famoso por el tema de las mascotas. Este supermercado ya no existe. Así que like a este video para hacer una recopilación de edificios que no se encuentran disponibles. Entre otras cositas, si te ha gustado mucho, deja tu bonito like, suscríbete a mi canal, no cuesta nada. Yo soy Annie. Usa mi código Anielica en la tienda de Roblox al comprar Robux. Te veo en un nuevo video directo. Hasta la próxima.